Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Buenas Rosy? noches. Miren, ustedes acaban de entrar también todos, ¿verdad? Hoy estaban acá. Es que a mí me sacó y volví a entrar. Igual me sacó a mí. No, a mí no me dejaba entrar, a mí no me dejaba entrar y ahorita estoy viendo, estoy tratando de ver por qué. Sí, igual a mí no me dejaba entrar. Lo que decía era registrar, nomás no daba acceso. Es que, ¿cuánto soy? Tres, ¿cuántos? Tres. Me borraron el acceso de este día. Por eso es que yo no podía, no me aparecía, entonces no podía entrar yo tampoco. Y como voy saliendo de las otras y la otra, sí, ninguna de las dos tuve problemas, pero ya con esta no me dejaba entrar. Bueno. Esperemos no tener problemas para el lunes. El lunes sí veo que está programado. Justo la de este día es que no saber quién la eliminó. Bueno, aquí estamos ya. ¿Qué tal? Como estamos de todo modo, por algo es viernes, ¿verdad? Hay que ya estamos listos. Menos lo bueno es que ya están todos, casi todos, ¿ve? No, sí, ahí estamos con todo. Bueno, vamos a empezar, pues. Hay que meterle feeling. Que ya esto, miren, ya vamos hoy terminamos la sección 4, la sección 4. Y antes que se me olvide, y aquí les voy a recordar lo que me dijeron, dos cosas que nos pidieron recordarles. Una, creo que con ustedes creo que no hay problema. Creo que no. Quiero ver. Carla Joana, tiene dos dispositivos acá. Hay que Dos meter eso. dispositivos. ¿Dos tiene usted, Carlita? ¿O solo una Ahorita está? Sí. Ah. estoy en el celular. Ah, vaya, pero es que lo que pasa es que por su nombre, por el nombre, que esa es de las cosas que nos pidieron que les dijéramos, que no se les olvide ponerle su nombre completo, porque si no, el problema es para el informe, para la generación del informe de asistencia, si no van a aparecer como que ustedes no han estado. Ese es uno. La otra que me solicitaron también, bueno, nos solicitaron a todos, es en cuanto a ¿cómo se llama? Los exámenes que ustedes ya tendrían que estar, ya deberían de estar a esta hora, bueno, los cuatro fechas, ¿verdad? Que se tienen. Entonces, la sección 1 es la que se termina hoy porque mañana van a hacer una revisión de eso. Entonces, para que no tengan ustedes problemas y que ya estén ahí las cuatro evaluaciones. Tengo entendido de que pueden hacer las veces que quieran el examen. Si no sale bien a la primera, lo pueden hacer las otras. Entonces, para que lo tomen en cuenta y no se les vaya a olvidar. Bueno, jóvenes, vamos a ver si comenzamos. Solo recuérdenme cuál fue la última que les pasé, cuál fue el último archivo que les pasé a ustedes. Ya no me acuerdo si les pasé el cuarto. Y el tres sí se los pasé, ¿verdad? Yo solo tengo la sección 2. Va, entonces ahorita sí, ahorita estoy viendo. Ahorita empiezo. Ahí va la tres. Descárguenla de una sola vez, por favor, y ahorita va la 4 también. Ok, ahí está. Solo me confirman cuando los tengo. Los abrieron sin problema. Sí, todo bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces ahorita. Vamos con este, el de sumar puntos sí. Ahorita lo voy a compartir. Vale, ahí estamos. No creo que nos lleve mucho tiempo esto, porque ustedes ya, algunos ya lo manejan, si no, igual aquí lo vamos a ver. Las funciones que hemos estado viendo y que vamos a seguir todavía viendo acá
Son funciones condicionales. ¿Recuerdan ustedes que les dije cuando llevamos el punto sí? Es porque llevan una condición, llevan un criterio. Entonces son funciones condicionales. O sea, siempre se trabaja en formato criterio porque dice, hágame esto si hace esto o si cumple eso. Entonces, por eso se llaman condicionales. Ya la sí punto conjunto, ya la estuvimos viendo, ya la estuvimos revisando, ya hicieron ustedes práctica y todo eso. Vamos a trabajar ahora con estas dos, que es la de contar punto sí, sí punto conjunto, sumar punto sí, y vamos a ver si una vez vemos la sumar punto sí punto conjunto. ¿Qué es lo que hace esa cuando vemos funciones que lleva el sí punto conjunto? Es porque lleva más de un criterio. Así como cuando nosotros veíamos, por ejemplo, la de contar, la solita, la función contar solita, ¿qué hace? Recuérdenme, ¿qué hace la función contar? Así, solita, solita. Ajá. ¿Qué hace? Se me cortó un poco, puede repetir la pregunta. Ok. ¿Qué hace la función contar? Solita, la función contar como tal. ¿Qué me devuelve? Contar te devuelve el cuántas celdas tiene data ¿Qué tipo? de número. Exacto. Eso es lo que hace la contar. Me devuelve la cantidad de celdas que cuentan con datos del tipo numérico, siempre el tipo numérico. Luego está la otra, la de contar, a que me devuelve la cantidad de datos tipo alfa. No, esta lo que me hace es, para que entendamos mejor, esta la función contar a lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Eso es lo que hace la contar. Ahora, el de contar punto sí, como lleva ya una condición, entonces ahí nos trabajamos en base a eso. Y vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a quedar en esto que vamos a trabajar, vámonos a la primera, producto. Y pongamos, por ejemplo, acá monitor. Monitor, y ahí vamos a poner en el vendedor, vamos a poner qué, pongámosle Juan, aquí pongámosle cantidad, dejémoslo así, aquí vamos a poner El Salvador. Vale. Esa nada más. Como aquí solo estamos con la función contar punto sí, entonces empezamos en esto. Vamos a poner, queremos saber cuántas veces es que me aparece monitor ahí dentro de esa matriz que tenemos. Entonces, comenzamos con el igual, contar punto sí, y vean ustedes acá que tenemos dos argumentos y los dos son obligatorios, rango y criterio. Este rango siempre es a donde va a ir a buscar el criterio, para eso debemos de saber y conocer cuál es el criterio. En el caso nuestro acá, el criterio es este que está acá, que es monitor. Entonces, eso, ¿a dónde lo va a ir a buscar? Lo va a ir a buscar acá, donde está el producto. Es todo esto que está acá y nos lleva hasta esto, hasta el final, ¿ok? Ahí está todo, todo el rango. Coma, criterio, ¿cuál va a ser? Le podemos hacer referencia a esta celda porque aquí es donde tengo el criterio que voy a buscar. Es todo, cerramos la función y ahí nos devuelve un valor de 4. Es decir, 4 veces tiene que aparecer el monitor en todo esto. Ve, por aquí va, vamos a ver dónde está el otro teclado, monitor, monitor, monitor. Aquí está. Ahí están las 4 veces que aparece monitor en esta matriz que estamos viendo. Porque aquí le estoy poniendo el criterio que va a ser ese. ¿Dónde lo va a buscar? En toda esta parte acá. En todo esto que acá me va a buscar la palabra monitor. Ojo, tiene que ser exactamente como está. Si nosotros ponemos una palabra que no es, que no existe ahí dentro de la búsqueda, dentro de la matriz de búsqueda, nunca lo va a encontrar. ¿Ok? Vamos a hacer la otra, vamos a hacer otro ejemplo con este, con el vendedor. Siempre comenzamos con contar punto sí. Mi rango a dónde va, como es el vendedor, va a ser este de acá. Entonces, esto nos puede ayudar de una sola vez. Para no estarlo haciendo de una sola vez, hacemos una copia, que es una copia de referencia, haciendo una referencia relativa, que es parte también del otro tema que hay que ver. Entonces, al copiar esto para acá, como es una referencia relativa que estamos haciendo, aquí vamos a ver, se copia, ¿ve? La primera está acá, esta es toda la selección del rango donde voy a ir a buscar y este es el criterio. Lo copiamos de forma horizontal, como una copia horizontal, lo que cambia son las columnas. Entonces, esto se pasa a la siguiente columna, lo que significa que en este caso
pasa la selección ya no producto, sino que vendedor, y también mi criterio ya no es producto, sino que en este caso es Juan, que es como el vendedor. Vamos acá y nos debería de devolver el mismo valor, 4 y 4. Si cambiáramos esto, cambiemos, pongámosle Ram acá y nos va a dar 6. Cambiemos el vendedor y pongamos a Mónica y nos va a dar un valor de 10. ¿Verdad? ¿Sí dio lo mismo? Y ahora apliquemos el país. Vamos a ver, esto va a ser igual. Contar puntos. Sí, ¿qué le estamos diciendo aquí? Mire, cuénteme siempre y cuándo qué. En todos estos datos que esté acá, aparezca que El Salvador en este caso. Pero hoy lo voy a hacer de otra manera. Hoy no le voy a hacer referencia a esta celda, sino que lo voy a hacer aquí aplicando doble comilla. Y como es un campo alfanumérico, debemos de poner doble comilla. Abrimos doble comilla, ponemos la palabra que va a ir a buscar, tiene que ser exactamente como está. Cerramos función. ¿Ve? Acá está. No le hago referencia. Puedo hacerle referencia, pero ahorita lo estoy haciendo de esa manera. ¿Qué es lo que yo no les aconsejo hacer? Que esto generalmente muchos lo hacen porque es más fácil y dicen, bueno, para no estarme ahí equivocando, yo le hago referencia y aquí voy a hablar del vendedor. Dicen, bueno, yo le voy a hacer a referencia aquí, a la celda esta, porque ahí está Mónica, entonces ahí le voy a poner y ahí me da el valor. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Y lo pueden hacer y funciona y todo, pero ¿qué es lo que sucede? Que si la matriz que ustedes tienen de datos acá llega a cambiar, si no es una constante, sino que cambia, entonces en el momento que aquí cambien de nombre, va a devolver un dato erróneo, no es el dato que ustedes andan buscando, porque ya no va a ser Mónica como lo tienen aquí que están buscando, sino que según el dato que tenga en este punto. Por eso es que yo no les aconsejo que lo hagan, a no ser que ustedes sepan que ese cuadro va a ser fijo y no se va a cambiar para nada. Si es así, entonces sí, háganle referencia directamente a eso y sin un problema. Si no, lo mejor es una de dos. O crea usted una celda por separado en donde aplique ahí el criterio que va a establecer o lo pone directamente en la fórmula, así como lo estoy haciendo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, licenciado, en el documento que envió hoy están trabajando ahorita. Sí, Ángel. Va entrando usted. Sí, porque como al principio teníamos problemas. Ah, vaya, espérenme. ¿No lo ha visto entonces? Pues para mandárselo otra vez. No, 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 ya me cayó, ya lo guardé también, Ah, pero. ok. Ah, pues Ok, sí, le ahorita. mandé dos. Tiene que abrir el tres. Vaya a abrir. Ve ahí, porfa. Ahí tiene que aparecer. Ok. Pregunto, ¿estamos bien hasta acá o hay alguna consulta? Estamos bien, Estamos Eric dice bien. que sí. Ok, Sí, estamos Ezequiel bien, gracias. también, vamos a ver. Vale. Sí, todo bien. Todo bien, va, perfecto. Vámonos con el de cantidad porque no hemos hecho cantidad. Cantidad, quiero ahora acá que me cuente cuántos son los valores que están por encima, por ejemplo, de 500. Vamos a poner aquí mayores a 500. A ver. Ok, quiero saber Vaya, cuántas son las cantidades que son mayores que 500. ¿Qué manda? ya lo tengo. ¿Ya? Ah, Ya. excelente, muy bien. Vale, eso es lo que estamos haciendo. Vea, si le parece, es esto lo que tenemos acá. Entonces acá vamos a decirle que esto va a ser igual, contar puntos y. ¿A dónde va a estar mi rango ahora? Esto, ¿verdad? ¿Dónde están las cantidades? Coma, ¿cuál va a ser mi criterio? No puedo hacerle criterio a esto porque aquí no me va a decir nada. Entonces tengo que ponerlo directamente acá. Como ya lo hablábamos anteriormente, como necesitamos dos elementos para hacer una comparación y aquí no lo tenemos, entonces debemos de abrir doble comilla. Después de decirle que lo que queremos es que sea, que me busque los que sean mayores a 500. Cerramos doble comilla. ¿Hay más para aquí? Ya no, porque ya me acabaron los dos argumentos. Solo tengo dos argumentos. Rango, criterio.
Ya puse dónde va a ir a buscar y ya puse el criterio, qué es lo que va a ir a buscar. Entonces cerramos la función acá y ahí me devuelve un valor de 19. Ese es el valor que debería de devolver. ¿Me confirman si estamos bien con eso? Sí. ¿Sí? Sí. Va, ok. Vámonos al Listo. siguiente. Vale, muy bien, gracias. Siguiente. Esa es la de contar punto sí, en donde solo tenemos dos argumentos. Vamos a ver ahora contar punto sí punto conjunto. ¿Cuál es la diferencia? Que con este puedo tener más de un argumento. Entonces aquí en el vendedor pongamos ahora Oscar. Y zona pongámosle Oriente. Vamos a ver si aparece. Y aquí vamos a empezar a aplicar la función. Y le decimos que esto va a ser igual a contar punto sí punto conjunto y veamos qué nos dice la sintaxis. La sintaxis nos dice, mire, primero necesito que me den el rango de criterio 1, o sea, debo de saber cuál es el criterio. Mi primer criterio es el vendedor tiene que buscar a Oscar. Ah, ok, sabiendo eso, ¿dónde lo voy a ir a buscar? Aquí. Este sería mi rango de criterio 1. ¿Cómo? Y entonces el criterio, Oscar. Aquí está. Esos dos argumentos son obligatorios. Vean, esos dos argumentos son obligatorios. A partir del tercer argumento ya es opcional. Entonces le digo coma, puedo o no puedo utilizarlo, por eso es opcional. Pero en este caso, como son dos criterios los que tengo, le voy a decir que sí. ¿Cuál es mi otro criterio? En la zona. Ah, entonces va a venir a buscarlo acá. Este es mi rango, coma, y mi criterio este. Entonces es como que me estuviera haciendo un filtro, ¿eh? Me va a buscar primero todos los Oscar que aparezcan acá, pero después que también sean de la zona oriente. Como solamente tengo esos dos criterios, entonces hasta ahí llego y cierro la fórmula, la función. Y nos devuelve un valor de 2. Y vamos a revisar. ¿Dónde está Oscar? Aquí está 1, 2, 3, 4. Aparece 4 veces Oscar. Sí, pero como son dos criterios los que pusimos, el otro es que sea de oriente. Ah, ok, entonces vamos a ver. 1, 2. Este ya no, porque es de occidente y este es de centro. Entonces aquí están 4 veces que aparece Oscar, pero dentro de esas 4 veces solamente 2 cumplen el criterio completo, que sea Oscar y que sea de oriente. Y por eso me devuelve el valor de 2. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok, vale. Alguien que se me haya quedado. ¿Puede mostrarme la fórmula, por favor? Aquí está. Estamos, ¿verdad? Vaya, ahora voy a poner acá unos criterios, que son lo que yo quiero que ustedes busquen y cuando los encuentren, según el resultado que den, necesito que me le hagan la captura de pantallas y las manden al chat para ver cómo les sale. Ok, zona, vamos a ver, zona vamos a poner acá centro. Departamento, le vamos a poner ventas. Vean que son esos mis criterios que quiero. Vendedor, vamos a poner a Francisco. Departamento, recursos humanos. Y ventas, vamos a ponerle que sean ventas mayores a, vamos a ver, a 45 mil. Vale, esos son los criterios que quiero que busquen. En base a estos criterios, busquen, apliquen la función y cuando les haya dado los resultados de estos dos que están acá, me hacen la captura de pantalla y me la envían al chat para verlo. Si se me quedan, me avisan. Una pregunta, ingeniero. Dígame, Liz. En el caso de ahí donde ha puesto recursos humanos, no tendría que ir escrito tal cual está en el cuadro. Exacto, así es. Ya me descubrió, Luis.
A mí no me da la fórmula. Ya la escribí así como la tiene usted, pero a mí no me sale. ¿Cuál, en cuál, Jacqueline? ¿Cuál de todas? ¿O la que habíamos hecho de esta, la primera? No, la que estábamos haciendo de contar puntos y conjuntos. Ajá, pero las que están haciendo ustedes o la que yo ya había hecho. La que usted está haciendo. Ah, ok, vaya. Puede mostrar para ver por dónde puede estar el problema. Quiero ver si está habilitado esto. Vale. Se congeló, ¿verdad, Jacqueline? Sí, creo que sí. Ok, ahí está. Estaba. No puedo girar la cámara, no sé por qué. Pero ahorita, ¿quién está compartiendo? Nadie. Espérenme, que no la veo. ¿Dónde está? No, no está compartiendo, ¿verdad? Ah, ok, ahorita está cargando. Vaya, veamos. Contar puntos y punto conjunto. Permítame, ya que no quiero ver, hágalo. Dice de la C4 a la C23, C4. Ok, después qué dice, pero es que ¿por qué le he puesto ese rango, Jacqueline? Eso, después de la C23, dos puntos, dice, ha puesto usted un rango que dice de la I y no sé qué a la I no sé cuánto. Ese tiene que quitarla, tiene, y ponerle nada más. H, la I, I4. Es el primero, ¿verdad? El que estábamos viendo. En el argumento de criterio le ha puesto un rango, por eso no le funciona. Es que pasa que lo está mandando a la zona. Es lo que le digo, que tiene que ponerle el I, quiero ver, I4. No, es que ahí está haciendo un rango el que estaba seleccionando. Tiene que quitar. Ese, el D4 que está antes del I4 tiene que quitarlo. Otro, ¿por qué te está dando chupetones? Vaya, vaya, ahorita vamos bien. Ya le puso el ¿cómo se llama? Rango, ya está el criterio, hoy falta el otro. Él se lleva dos, ¿verdad? Solo hágalo más a la derecha porque ya no veo dónde está. Ok. Vaya, ahí vamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Y eso no lo tienes que hacer tú. Criterio 1 ya le puso, pero ¿qué le está poniendo? No, es que eso no lleva dos puntos, ¿por qué le está poniendo dos puntos ahí? Ahí tiene que separar el argumento. En su caso, creo que es punto y coma. Vaya, ahora sí, ya le pide el rango criterio 2. Seleccione a dónde va a ir a buscar el otro criterio, que es la zona. ¿A dónde la va a ir a buscar? Seleccione todo. Ok, vaya, ahora separe el argumento y tiene que ponerle el criterio.
¿Qué sería la zona que usted tiene escrito ya? ¿Cuál le dio? Oscar y Oriente. ¿Cuánto le dio? Tendría que darle dos. Walker. No, ahí está. El vendedor, ahí está el primero. Ahí déjela así, que no trate de no moverla mucho. Sí, punto conjunto le dice que es la de la C4 a la C23, ¿verdad? C4 a la C23 y después la que le va a decir que el criterio es lo que está en I4, que es Oscar. Después de la D4 a la DB20, a la D23 y después la J4. Vaya, el único problema que podría haber, dele enter ahí, váyase donde está, dele enter. Ok, quiero que se posicione donde está Oscar. Ok, váyase a la barra de fórmula, porfa. Dele clic allá a la derecha de donde está Oscar, en la barra de fórmula. Ahí está, ese es el problema. ¿Ya lo vio? Y de seguro que tiene problema con el otro también. Váyase a la zona. Ahí está. Muy bien. Un espacio puede ser la diferencia. Y aunque todo se ve, en teoría se ve que todo está bien, pero a veces espacio. Y eso es algo que es bien común que suceda, que cuando nosotros estamos utilizando o estamos aplicando o digitando campos alfanuméricos, ya es algo como que por naturaleza de repente le damos ese espacio. Y ese es lo que nos perjudica si no tenemos cuidado. Ok, ¿quién más? ¿A los demás? Bueno, no me han mandado todavía, ¿verdad? Quiero ver. O ya me empezaron a enviar. Y ya. Sí, ok. Yo Quiero realmente estoy ver. perdido. Vaya, veamos, pues entonces usted puede compartir. Sí. Vaya, me quito aquí otra vez. Vaya, ¿le aparece? Ahí estamos, ok. Vaya, solo trate de ver si la puede expandir toda para que se vea el cuadro también. Ok. Vaya, empecemos. Vaya, para comenzar, no puede ser la función contar punto sí porque lleva más de un criterio. Entonces, debe de ser contar punto sí punto conjunto. Espérame. Ahí solo borré eso. No entiendo por qué me aparece esto. Denle ahí doble clic. Vale. Ah, vale, empezó. Vale, empecemos. Contar punto sí punto conjunto. Sígale dando, sigue escribiendo con por lo menos la N y la T. Ahí está. Esa. Ok. Hoy dice rango. Ok. Rango de criterio 1. ¿Su primer criterio cuál es? Vendedor. Exacto, va a ser Oscar, ¿verdad? Ese es el que tiene que buscar. Exacto, lo tiene que ir a buscar ahí en todo eso. Seleccione todo. Ok, punto y coma, y su criterio es Criterio. ese, cabal, Oscar. Muy bien, cerremos ese argumento para que se abra el otro. Que okay, ok, el siguiente, no, no, la función todavía no, solo el argumento. Vale. Rango criterio 2, La zona. exacto, todo eso. Cerremos el rango de criterio 2, ok, hoy la zona, hoy sí cerramos la función, exacto. Y tiene que ser dos.
Es que yo le daba Entonces, solo rango, contar puntos contar sí. esa, ajá, correcto. Ajá. Lo que pasa es que esa solamente puede ser un argumento el que tiene. Solo es uno. Entonces, con el contar puntos sí, punto conjunto, tiene más de un argumento. Vaya, hoy Hoy intenté con ese. En el caso sí de ese, ¿qué entiendo. era el otro que llevaba? ¿Cuál era el departamento? Ventas, ¿va? Vaya, haga ese, vamos a ver. Departamento aquí, ¿cuál lleva? Ventas, ventas. Ok. Rango. Nos vamos a aquí siempre. No, es de Ah, la no, zona. porque es suponiendo ah, que es otro. centro, centro, es zona, es cierto, cierto, cierto. Espérame, espérame. No entiendo por qué me aparece. Está bien, ahora el criterio, ¿cuál va a ser? El criterio dice ventas. No, no. Ah, centro, centro, la zona, Exacto. centro. Okay. Luego ventas. ¿Qué sería el departamento? Aquí es donde tiene que ir a buscarlo. Ya no hay más, entonces cierra la función y le da 4. Vale, ahora aprovechemos a hacer el último, así para no saber revisar con los demás. Empecemos. Sería rango, criterio, vendedor. Vamos acá. Cerramos. Vamos acá. Luego cerramos. Departamentos. Rango, criterio 2. Nos vamos acá. Cerramos. Recursos Criterio humanos no 2. está escrito igual. No se lo va a No. buscar. Ahí no lo va a encontrar porque eso no está allá. Entonces, ¿qué tendría que ser? No, no se salga de la fórmula. No. Allá en la misma fórmula. Deje eso ahí, vaya a ser la misma fórmula. Ya cerré. Bueno, desde otra vez, así nadie le olvida. Vaya, ahora que me dijo. Siempre el departamento, el rango siempre va a ser ese mismo. Ahora, como Departamento. no puede usted hacerle referencia a esa celda porque esa no aparece, ¿va? No existe. Solo Entonces, R. entonces tiene que ponerle entre doble comilla. ¿Va? Ah, Separa el argumento. Ok, abra doble comilla. ajá. Ajá, y ahí póngale cuál es de recursos humanos. RRHH. Ok. Mayúscula y minúscula no afecta a eso, va. No, no. Ok, ahora, ¿qué nos falta? Hay otro criterio, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? El de las ventas. Ventas. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Ah, el Columna. 2022. Exacto. No puede ser Comí. tampoco, no, tampoco no Doble puede ser comillas. referencia ahí. Doble comillas mayores a 45.000. Sí, el signo mayor, signo mayor. $45,000. No, 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 no me le ponga coma. No se utiliza coma. Ok. Cierra doble comilla. Y hoy sí cierra la función.
No, la Paréntesis. función. Ahí está. Uno le da, ¿verdad? Sí, porque aparece Okay. ahí en la esquina izquierda superior como si tuviéramos un Ese error. triangulito, vaya, posiciónese ahí, por favor, Ángel. Ahí, ok. No, pero no entre a la edición. Solo posiciones en la celda. Del escape, del escape, del escape. Ok, solo posiciones ahí. Vaya. Si ustedes se fijan, les va a aparecer ese triangulito ahí a la izquierda. Váyase sobre ese triangulito y le da clic. Ok. Vaya, fíjense bien. Ese no es que siempre le va a aparecer lo mismo. Eso va a La cambiar. fórmula. Y eso no es que esté mala la fórmula, sino que lo que sucede es que Excel detecta automáticamente cuál es como el patrón que se va siguiendo para las operaciones que se hagan. Entonces, no es que esté mal. Solo le dice, mire, es un mensaje que le das una advertencia. Mire, fíjese que yo he encontrado esto. Posiblemente está mal. Entonces, queremos ver qué es lo que, por qué nos lo dice o por qué nos aparece eso. Ahí, lo primero que le aparece es lo que le dice. La fórmula omite celdas adyacentes. Eso es lo que nos está diciendo Excel. Ok, dele, váyase sobre la fórmula y hoy sí, dele doble clic para editarla. Es por eso, miren, porque como ahí son cuatro columnas las que hay, y de las cuatro columnas, tres son las que se han seleccionado completamente. Entonces Excel ve que hay una que ha quedado fuera. Y entonces dice, bueno, esto posiblemente está malo. Entonces eso es una advertencia que nos da, ¿no? Un aviso. Mire, usted ha omitido celdas que están adyacentes. ¿Qué hago? Entonces, si usted sabe que está bien todo, te escape, por favor, ahora, Ángel. Váyase nuevamente el cuadrito que está ahí. Ajá. Y solo le ponen ahí ignorar error o omitir error. Una de las dos le va a aparecer. Y ya con eso se le quita. En lo que vamos viendo, van a ver que va a ser, nos va a volver a seguir saliendo eso, pero son diferentes mensajes. Va a depender de qué es el que. La advertencia que nos dé, pero no es que esté mala la fórmula, sino que solo es una advertencia por eso. Ok, estamos bien, ¿verdad? Los demás, si lo vieron así, les da lo mismo. Pero ¿por qué da Sí. uno? Ah, ok, muy bien. ¿Por qué da uno? Porque empieza a ver, vamos a ver, Francisco, ¿cuántas veces aparece Francisco? Vamos a ver si lo vamos contando. Ahí está. Uno, dos, Cuatro. tres. Cuatro veces está Francisco. Ahora, como este es como un tipo filtro que va haciendo, ¿cuántas veces Francisco aparece en el Departamento de Recursos Humanos? Vamos a ver, el primero, no, ese Uno. no, ¿verdad? Vamos a ver, el siguiente Francisco, que está más abajo, tampoco está en Recursos Humanos. El siguiente, ese está en Contabilidad. El siguiente, ahí está uno, que está en Recursos Humanos. Ah, Ahora, ya. está el otro, vamos a ver, ¿se cumple el otro criterio que sea mayor a 45 mil? Sí, porque tiene Sí. 57 mil. Entonces, de los cuatro, Francisco, uno se cumple que está en recursos humanos y uno se cumple, y ese se cumple también que es mayor que 45 mil. 45.000. Si nosotros le pusiéramos ahí mayor a 60 mil, entonces nos daría cero, porque se van a cumplir los dos primeros criterios, pero el último ya no se cumple. Es por eso. Okay. ¿Cómo puedo añadir eso para que en vez que me tire el uno, me tire el nombre con el precio? El nombre con el precio. ¿Cómo, Eric? Porque ahí lo tiene con el contar punto con, ¿cómo es? Solo para contar. Entonces solo no tira el número. Pero lo que yo quiero es que en vez que me diga solo una venta se hizo con ese man, que me filtre la venta ya con el nombre y el monto. Ah, pero ahí podría ser utilizando con el de búsqueda, el de buscar V. Filtro. Ajá, el buscar V, porque ahí con el buscar V ahí sí le puede decir, pero tendría que cambiar, con los criterios. Y ahí ya no tendría que hacer solamente eso, sino que ahí tendría que anidar en el buscar V, ver cuáles son los que se anidan Jugando el para teléfono. poder llegar a lo que usted necesita. Entonces ahí tendría, y no podría ser nada más solo uno. Porque si usted quiere el nombre y el monto, me estaba diciendo, ¿verdad? Ahí tendría que utilizar dos fórmulas, dos funciones para que le pueda dar eso.
pero tendría que anidarse. Tendría que anidarse, como dice Freddy, con el buscar V. O buscar V, o también la otra, que no sé si ustedes lo han utilizado, el de, quiero ver, yo creo que lo vemos en este módulo, el de índice. No me acuerdo si lo vemos en este módulo o en el otro. Pero ese es uno de los dos que lo podría hacer. Pero esas se refieren a una celda. Y yo quisiera ti que me tirara la fila entera. La fila entera. Ah, por eso. Así como de los rangos le jaló el número uno, porque solo una vez Francisco hizo esa venta. Pero en vez de que me tire uno, que me tirara de un solo, así como usted lo, las celdas de referencia, que me saliera ya la data diciendo Francisco de recursos del Oriente, Toda la como sea. información que está ahí. Ajá. Pero igual lo puede hacer. No, en una sola celda no le puede tirar todo, pero podría armar una fila completa para que vaya buscándolo de cada uno y que en cada celda le devuelva lo que usted necesita. Exacto, tendría que hacer la combinación de ¿cómo se llama? De funciones. No podría ser una sola, a no ser que pudiéramos probar el de, ¿cómo se llama? Utilizar o anidar la función, la de concatenar. Esa podría ser la otra, pero tendríamos que buscarle la fórmula para que haga todo eso, si es que le quiere que quede en una sola celda. De lo contrario, tendríamos que, sí o sí, crear una fila con las diferentes celdas y con ese armarle, que usted le pueda extraer todo lo que, el dato que usted quiera. Porque así como cuando usted utiliza el de la búsqueda, el de buscar V, usted tiene, por ejemplo, el que va a ser como el principal. Y ese principal es el que le va a permitir a usted tener como, por decirle algo, un ID. Ese ID, de ese ID depende para que le dé el departamento, que le dé también el de ventas, que le dé tal cosa. Toda la información de esa persona como tal. Poniendo el ejemplo que fuera un ID, pero ya así como lo está haciendo usted, tendría que cambiarle. No solamente se podría hacer el buscar V, sino que tendríamos que anidarlo con otra función que cumpla esa. Que cumpla eso que usted necesita. Está interesante lo que necesita usted hacer. Podríamos ver si lo armamos. Podríamos ver de armarlo. Es que yo normalmente para eso en el trabajo ocupo la de filtro, pero no, la de filtro no te cuenta. Entonces, por eso preguntaba. La de Porque si yo le filtro. digo ahorita cómo hacer la fórmula para que le filtre ese resultado, usted lo escribe en una celda, pero se recorre en la próxima, porque Sí, jala todo de la data. exacto, se recorre. Eso sí, sí es que le pone un filtro normal. Ahora, si utiliza el filtro avanzado, ahí ya es otro caso, porque ahí ya no necesitaría, ahí ya no se le esconde, porque dentro de la misma tabla le aparece a usted el filtro, pero solamente de la parte que necesita, sin que le cubra nada, sin que le aparte nada. Pero ese utilizando el filtro avanzado, pero le hallo mucho más. El de aplicarlo así como usted lo dice, porque así no tendría que estar moviendo nada del cuadro original, sino que sacar nada más la información que usted necesita. Sí, Freddy, de verdad que sería interesante sacar. Vamos a ver si lo armamos. Vamos a ver si lo armamos antes de que termine el módulo, lo hacemos. Sí, pero es que con una tabla dinámica se puede, o sea, ahí sí no hay problema. No, lo interesante sería aplicar fórmulas, una anidación. Una anidación, sí, ahí, porque con las tablas sí puede hacerlo, sin problema, pero lo interesante sería aplicar una fórmula que tenga anidación. Y así a usted solo le dice en base a qué va a ser el filtro y a qué le devuelva lo que usted quiere. Vamos a ver si la logramos hacer. Vamos a entonces ahorita a pasar. No sé si de esta, si se comprende la diferencia entre contar y contar puntos. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera, en la que utilizamos la primer ejercicio, ahí podemos, se acaba la de contar, sí. En esta nosotros podemos utilizar sin ningún problema la de contar puntos, sí, punto conjunto. Se puede usar sin ningún problema. Perdón, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aunque tenemos
diferentes argumentos que podemos poner más de un criterio si nosotros. Sí, espérenme, quiero ver. ¿Se está escuchando bien ahorita? ¿O se oye robotizado o se oye cortado? ¿Me confirman? Se escucha bien. Sí, ah, pues aquí dice a Carlita, se le escucha cortado. Sí, Helen, sí tiene límites. Son, si no mal recuerdo, son 64 anidaciones. Si no mal recuerdo, son 64 las que puede hacer. Yo creo que con 64 ya se imagina usted cómo le saldría la fórmula. O sea, de estar anidando y anidando y anidando, sí sería, ¿verdad? Si no me equivoco, si no mal recuerdo, son 64 anidaciones las que permite. Sí, esas son. Esas son, ¿verdad? Ok, Sí. entonces, gracias. Gracias por corroborar. Les decía, aquí podríamos poner la función contar puntos y puntos conjuntos sin ningún problema, pero la de contar puntos sí. En las otras no, porque tenemos más criterios y ahí sí ya no nos sirve de nada. Vale, si quieren, nos quedamos siempre aquí trabajando con lo de Ángel para que podamos hacer la otra. Pasémonos al siguiente, Ángel, el de sumar. El de sumar punto sí. Vale, veamos. El caso del sumar punto sí, nosotros conocemos más que bien la de la suma, la función suma normal, que ya venimos de trabajarla desde hace bastante, en donde solo nos da la suma, pero global de lo nosotros que queremos. Cuando nosotros aplicamos la función sumar punto sí, como es una condicional también porque lleva ese punto sí, entonces dice, bueno, me va a sumar en base a criterios. Entonces, si me puede colocar ahí a la parte cantidad o en una celda por allá, Ángel, vamos a poner un criterio. Allá donde está, en la primer cuadro que está allá a la izquierda. Vamos a poner un criterio que diga, por ejemplo, mayores a, ¿qué? Mayores a 2000, pongamos mayores a 2000. Ok, vale. Vamos entonces a hacer allá al final de toda la columna esa, vamos a sacar el total. Entonces vamos a utilizar ahí la fórmula y la función esta que nos permita hacer la suma, pero solo queremos sumar los valores que estén arriba de 2000. Entonces vamos a empezar ahí, que eso sería igual. Sumar punto sí. Y vean que ahí veamos los argumentos que tiene. Tiene rango, criterio, y vean cómo es una condicional. Ahí estamos otra vez con el criterio o la condición. Tenemos el criterio y de esos dos primeros argumentos son obligatorios. Tanto rango y criterio es obligatorio. Y el último argumento es un argumento opcional, que es el rango de suma, que vamos a ver los dos, dónde se aplica. Entonces, vamos a ver primero. Como el criterio ya sabemos que es el que tenemos ahí en la parte superior, que es mayor que 2000, entonces nuestro rango va a ser todo eso, todas esas cantidades que están ahí. Entonces seleccionamos todas las cantidades. Y No ahora. van a sumar último. ¿Mande? Pero el syntax ahí impide el rango de suma de por último, ¿no? Sí, pero solo vamos a utilizar dos argumentos en esta ocasión. En la otra sí utilizamos. Entonces acá ahora vamos con el criterio. El criterio es que sea mayor que 2000. Como estos dos argumentos son obligatorios, entonces lleguemos hasta ese ahí, cerremos la función. Ajá. Y eso nos va a devolver un valor de 8349. Seleccióneme, por favor, Ángel, todos los valores arriba de 2000. No más. Vale, si se fijan, allá está en la parte inferior, ahí aparece, ¿ve? 8349, que es exactamente lo que está dando el resultado ahí. O sea, lo que me está haciendo es exactamente eso. Me está sumando nada más los valores que cumplen el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sean mayor que 2000. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Vale. Ese utilizando nada más los obligatorios, los criterios obligatorios. Vamos cuando utilizamos los tres argumentos. Ok. Veamos. Ahí tenemos en el otro cuadro donde está
ese cuadro donde están, ¿cómo se llama? Hay hombres y mujeres y hay una edad. Por ejemplo, nosotros queremos sacar la cantidad de, o el total, la sumatoria de, ¿cómo se llama?, de las edades de hombres nada más. O sea, queremos el total de las, de la sumatoria de las edades que hay. Vale, entonces vamos a posicionarnos ahí en la celda donde dice hombres. Ahí arriba, donde está cantidad. Sí, pero no, para hacer la fórmula ahí. Ahí, ajá. Vale, empezamos. Eso va a ser igual, sumar punto sí. Ok. ¿Cuál sería, en este caso, el rango que vamos a tomar? El sexo. El sexo, ajá. Muy bien. Entonces seleccionamos toda esa parte de ahí. Ok. Cerramos. Aunque esté vamos en singular y el otro esté en plural. Ah, ok. Ahora viene la pregunta. ¿Podemos utilizar nosotros o podemos hacer referencia a la celda que estaba ahí a la par? O que está a la par. Que es igual a la que está ahí abajo. ¿Podemos utilizar como referencia esa celda? Así, tal cual, le da error. La única Exacto. manera es que le quite la S. Pero... Ajá, no podemos. No podemos, y lo que estaba preguntando ahorita. No se puede porque esa palabra no la va a encontrar. Entonces... una de dos, como yo ya les había dicho anteriormente, o crean una celda donde tiene exactamente el valor, o en este caso el nombre, el texto que va a ir a buscar, o lo ponemos nosotros. Entonces, pongámoslo ahí nosotros de una sola vez. Abre doble comilla y ponga la palabra. Ok, cerramos ahora ese argumento y aquí vamos a utilizar el tercer argumento, que es el opcional, que es lo que ya Eric nos decía. Ahora es el rango de suma. Entonces, hoy sí vamos a seleccionar todos los valores donde está la edad. Porque le estamos diciendo que en el rango donde va a ir a buscar el criterio, después me va a sumar, lo que queremos que nos sume es el total de los años. No, ya no hay punto y coma porque no hay más argumentos, Ángel. Ahí se termina todo. Ahí se cierra la función. Exacto. Y ahí nos va a dar 159. 159, que es el total de todas las edades que están comprendidas solamente para hombres. Vale, hoy vea cuánto le sale las edades en caso de mujeres. ¿Serás tú ahí? ¿La escribes del principio o la copias y le cambias el criterio? ¿Cuál sería su rango, Ángel? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es el criterio? Mejor dicho, ¿cuál es el criterio que va a buscar ahí? El mismo criterio, rango viejo, solo que ahora vamos a buscar mujeres. Mujeres. Porque ahí está poniendo el nombre, entonces, pero no es un nombre que va a buscar, sino que es a través del sexo. Ajá. Ok. Hoy vamos con el criterio. Las edades. No. ¿Cuál es el criterio? El criterio es lo que va a ir a buscar ahí. Mujeres. Mujer. Creo mujer. Mujer. Uh-huh. No, viejo. Igual que en la otra. Abre comillas. Comillas, abre comillas y pone mujeres. Bueno, mujer sería. No. Mujer. Ok, ¿cierre? Cerramos. Y ahora las edades. Ahí está. Uh-huh. Ahí está. Entonces ese es el total de edades solamente de hombres y así también está el total de edades solo de mujeres. ¿Sí? Sí. Se comprende este resultado y a ver si te sale igual a todas las edades. Ajá. Seleccione esos dos valores, los 159 y 128. Vamos a ver cuánto le da. Seleccione los dos. Son 287. Hoy seleccione todas las edades de todo el cuadro allá.
Ahí está. Los mismos 287 que tenemos. Entonces ahí se está cumpliendo los dos. Vale, le voy a quitar un ratito acá, Ángel. Y ya solo voy a explicar lo último antes de irnos. Gracias. Okay. Yo creo que así les ayuda más, ¿verdad? Cuando lo van haciendo ustedes. Vale, vemos este. Como vamos a ver también la parte de las referencias, los tipos de referencias, que normalmente eso es lo que utilizamos nosotros o que hemos venido trabajando desde hace rato, es un tipo de referencia relativa. Y está la absoluta y está la mixta. Entonces, vamos a ver rapidito acá para que ya lo último. Vamos a poner que una referencia absoluta se trabaja de esta manera. Digamos, yo quiero saber acá cuánto es el total de las ventas, pero con la forma de crédito, de forma de pago al crédito. Entonces, esto sería sumar punto sí, ¿verdad? Sumar punto sí. Mi rango, ¿cuál va a ser? Va a ser este que está acá, que es la forma de pago. Toma. Mi criterio va a ser acá, que es al crédito. Crédito, cero doble comilla. Y acá sí voy a utilizar el tercer argumento, que es el rango de la suma, que va a ser todo esto que está acá. Entonces, venimos, cerramos la función y ahí tenemos que son 2623.24. Y lo mismo tendríamos que hacer acá, ¿verdad? Solo que si nosotros hacemos una copia acá, no nos va a dar el resultado que queremos. Bueno, aquí no queremos. En este, lo que tenemos que cambiar son dos cosas. Primero, lo que se refiere al criterio. Y lo otro es la parte de esto, de lo que se va a hacer la referencia. Que en este caso va a ser nada más este de acá y esto de acá. Esto sin hacer cambio en la referencia, en el tipo de referencia. Pero si nosotros queremos utilizar una referencia absoluta, me paso al siguiente y vamos a ver. Aquí solamente es un criterio. Lo voy a hacer acá para que lo vean. Voy a poner que esto es igual, sumar punto sí. ¿Qué me dice acá? Mi rango, ¿qué es lo que hay que buscar? Este departamento de caballero. ¿A dónde lo va a buscar? Aquí. Ok, entonces sería eso. ¿Mi criterio cuál va a ser? Mi criterio va a ser caballero. Caballero, cero doble comilla. Vamos con el tercero, que va a ser el rango de la suma, que es esto que está aquí. Ok, ahí tenemos. Y venimos y cerramos la función. Esta misma es la que me puede servir para las otras tres que están acá. Entonces, pero lo que yo quiero es solo copiarla y solo cambiar el criterio, que sería este, el departamento de ventas. Entonces, lo que hacemos acá es que vamos a seleccionar parte de este, aplicamos lo que se conoce como una referencia absoluta, que lo que hace es anclar las celdas que están ahí, para que en este caso vengamos, solo copiemos y veamos. Ahí está la primera que habíamos hecho sin problema. La segunda, lógicamente el valor lo mismo van a dar, ¿verdad? Porque es una copia idéntica. Pero lo que yo quiero ver es esto. Ve, la selección de las celdas se queda siempre en la misma. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es cambiar este. Caballero lo vamos a cambiar por, en este caso, infantil. Infantil y ya me da el valor. Ve, ahí está otra vez, me aparece lo que me había dicho ya anteriormente. En este es dama. Vamos a cambiar el departamento de caballero por el departamento de dama. Ahí está también ese. Ya me lo borró porque ya me vio que hay otra fórmula que está haciendo lo mismo. Y el último, en vez de caballero, el criterio acá es juguetes. Entonces le ponemos juguetes. Y aquí voy a quitar este. Y me da eso. Vale. En el caso de ustedes, creo que no lo tienen así, sino que lo tienen juguete sin la U, si no me equivoco. Entonces ahí tienen que cambiar eso para poder ver que les dé este resultado. Estos tendrían que ser los resultados que debería de darles. ¿Okay? Y esa es utilizando la referencia absoluta, lo que se conoce como una referencia absoluta. Normalmente trabajamos con una referencia de tipo relativo. Esto es una referencia absoluta y lo que nos falta es la referencia mixta, que es donde vamos a ver de aplicarla ya para el día lunes. Ok, pregunto. Así de lo que acabamos de estar viendo, de todo eso, ¿hay algo en donde se me haya quedado alguien o que quiera que revisemos el día lunes? Lo de la absoluta sí sentí que va muy rápido. No entendí cómo hizo, vale, para que se le volviera. No hay problema, Helen. No hay problema.
Justo eso quería que me dijeran, porque quería saber cómo andan ustedes. Entonces, no se preocupe que el lunes voy a entrar en detalles de las tres, que es la referencia, la relativa, que ya la conocen, la absoluta, y la otra que es la mixta. Pero necesitamos saber bien dónde se aplica, cómo se aplica y a qué se aplica, si es a fila, si es a columna. Porque normalmente uno cuando trabaja con referencia absoluta solo le da F4 y ahí se queda. Pero ¿qué pasa cuando hay una referencia mixta? Ahí ya no funciona el F4. Pero no se preocupe que el lunes lo voy a explicar bien en detalle de eso. Gracias. ¿Ok? Bueno, se nos fue rápido el tiempo. Solo ya recordarle los últimos nuevamente. Vean lo de las evaluaciones. Ya para mañana van a hacer la revisión de todo eso para ver si ya llevan completado la primera sección. Porque por mes se van haciendo y completando las secciones. La próxima semana, o sea, el jueves de la próxima semana, van a completar la sección 2 y aparte de eso tendrían un examen que le llaman de mitad del curso, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, para que no se me vayan quedando. Si ustedes pueden avanzar, avancen. No necesariamente porque hoy vamos en el día o la sesión 4, hasta ahí lo van a hacer. No, si pueden, ustedes conocen los temas que hay más adelante, háganlos. Vayan haciéndolos para que no se vayan a ir. Y nada más. Desearles una feliz noche, un feliz fin de semana y nos veremos el Gracias, lunes si Dios gracias quiere. igual. Primero Dios, hasta el Cuídense. lunes. Feliz Buenas noche. noches. Buenas Bye. noches. Buenas noches, adiós.